Escucha, tienes que decidir. ¿Quieres hacer negocios con nosotros o no? Pero, ¿criar conejos a base de carne infectada? No lo sé, colega, me parece demasiado. Verás, no es difícil aprovechar una oportunidad cuando la ves. El truco está en verla donde no está. ¡Qué mierda! ¡Oiga! ¡Tenemos uno muerto! ¡Es hombre muerto! ¡Qué
café, hijo de... Hablar en español.
Thank you.
aparezco un segundo. Se rumorea entre los techos que vamos contra los bandidos. ¿Vienes con nosotros, peregrino? ¡Stock permanente! Parece que ahora tendremos un lugar seguro para descansar junto al molino.
estamos vivos. Eso es lo que cuenta. Hace meses que no veo a mis hijos por este ridículo bloqueo del centro. ¿En el aire? ¿Acaso eso es posible? Thank you.
debería comprar semillas de calabacín. ¿Conoces alguna manera de protegerte de las ondas eléctricas dañinas? Mejor buscar una olla de oro. Ah, son pocas las cosas que puedes controlar. ¿Es broma? ¿Alguien se levantó con el pie izquierdo? Mi abuela no tenía sentido del humor. ¿Llamó a un carpintero? Tengo el presentimiento de que mienten. Volvamos a intentarlo después. Es una vez, pero al menos nadie nos conoce. ¿Lo que pasó la última vez? Poco más abajo.
No nos ayuda.
Vamos, sé que estás ahí. ¿Qué demonios? ¿Tienes un derrame o algo así? No, muchacho. Intento atraer aves de presa. ¿Qué clase de sonido infernal es ese? Es el sonido de un conejo en apuros. Cuando era cazador, solía hacer este sonido para atraer lobos, leones, águilas, cualquier depredador que tuviera ganas de cenar conejo. En esta época no tiene mucho sentido, ¿no? Ya no quedan muchos animales vivos. Por ahora, ¿sabes a qué se debe? ¿Al virus? Indirectamente. Los animales no se infectaron de la misma forma que la gente. Aún así, el virus alteró la cadena alimenticia. Los humanos entraron en pánico, comenzaron a preocuparse por la falta de comida y mataron y se comieron todo lo que encontraron, sin pensar en el futuro. Devastaron las poblaciones de presas habituales. Conejos, pollos, pavos. Y luego fueron por los ratones, las ratas y los periquitos. Ninguno pudo escapar. Los depredadores más grandes como los lobos y los halcones se quedaron sin comida. Con el tiempo se murieron de hambre o se fueron a buscar comida en otra parte. Y entonces los animales desaparecieron, especialmente en áreas urbanas con grandes concentraciones de humanos voraces. Olvídate de los infectados. ¿De qué sirve gritar de esa forma? Verás, si logro atraer un ave de presa, es una señal. Una señal de que la cadena alimenticia está recuperándose. Un ave seguro signifique dos. Un ave sana es sinónimo de buena alimentación. Un ave bien alimentada sería señal del regreso de los conejos. Los conejos son el alimento de lobos y otros animales. ¿Entiendes? No sé, suena como un sueño imposible. Uno bonito, pero un sueño nada más. Se rumorea entre los techos que vamos contra los bandidos. ¿Vienes con nosotros, peregrino? ¿Nos darías una mano con los cultivos, peregrino?
está bien. Thank you.
podemos hacer nada hasta que todo esté preparado. Thank you.
Hay cosas que hacer. Thank you.
humanidad. Se rumorea entre los techos que vamos contra los bandidos. Vienes con nosotros, pero... Hay demasiado por hacer. Nunca terminaré antes del día. Me duelen las articulaciones. Debe estar sin tus genitales. Qué lástima. Ya me vengo aquí el otro.
la vez. No hay tiempo que perder. ¿Alguien tiene un botiquín?
siguen allí en algún lado. Jack y Joe jamás perderían algo tan valioso. Oh, están muertos como bebés en una zona oscura. ¿En serio crees todas esas mentiras sobre el nuevo? Yo mismo lo vi subir a esa torre. Jack y Joe podrían haberlo atrapado. Nunca he visto nada igual. Lo juro, por un segundo estaba volando. Ah, ¿en serio? Con toda la mierda rara que hay por ahí. Suicidas, matones, corredores nocturnos. ¿Quién dice que un hombre no puede ver? Tómate una cerveza conmigo. Está caliente y se venció. Muero por saber cuál es el otro. ¿Qué crees? La dulce, dulcísima emoción de apostar. Claro. ¿Ah, sí? ¿A qué juegas? Ahora solo a las cartas. Muy aburrido cuando el jefe no está mirando. Todo era más loco cuando los corredores nocturnos andaban por aquí. ¿Ves ese grupo de edificios de ahí? Había una pista de parkour entre ellos. Me acuerdo de un cretino. ¿Cómo se llamaba? ¿Hassan? ¿Hakan? No importa. El tipo usaba la pista para probar las habilidades de los reclutas con el gancho. Les hacía hacer pruebas increíbles. Adivinaré, tú y los muchachos apostaban por ver quién se caía de culo primero. ¡Exacto! Vaya, vaya. Veo que conoces el significado de la diversión. Me caes bien. Te diré algo. ¿Qué tal si recuperamos un poco de toda esa alegría? ¿A qué te refieres? Aunque no lo creas, algunos de los reclutas superaron las pruebas. Y otros pocos hasta demostraron tener habilidades impresionantes. ¿Qué tal si te pones a prueba y tratas de superar sus mejores marcas? En cuanto a mí, podré volver a tomar apuestas de los muchachos. Todos ganan. Oigan, compañeros, saquen las carteras. Parece que vuelve la acción. Si tienes ganas, toca la campana. Está un poco polvorienta, como verás. Hasta las centrales de... Nunca había visto tantos tipos diferentes de infectados en un solo lugar. Estaba invadida. Muy pronto nos vieron. Pero antes de que los infectados nos atraparan.
compra lo necesario. Esto ya es demasiado. Algunas veces me despierto y no recuerdo qué ocurrió la... caída. Esos son los únicos momentos en los que sonrío, pero luego veo las malditas lámparas UV. Se rumorea entre los techos que vamos contra los bandidos. ¿Vienes con nosotros, peregrino? Thank you.
tengo problema. Una vez conocí a uno. No me acuerdo cómo se llamaba. Era bastante. El pequeño dijo que quería un perro. Tengo más productos que Frank Botellas de Licor.
Yeah.